Muchas gracias, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a todo Ecuador, a todo Guayaquil, a toda la gente que nos está escuchando de ese hermoso país que extraño tanto y la verdad muy feliz de poder saludarlos. Sí, estamos en casa haciendo cuarentena, ya llevamos más de 80 días, o sea, bastante. Bueno, mira, la verdad que Pablo, o sea, fue una idea cuando yo tenía la edad de la pubertad, más o menos, que se me ocurrió sacar este comunicado para que me llamaran Pablo, porque, claro, estaba creciendo y no quería que después toda la vida me sigan llamando Pablito. Pero no resultó, así que. Así que nada más les digo que no me molesta que me digan Pablito y que bueno, que es de cariño y así lo acepto yo. Bueno, sí, la verdad que fue complicado porque yo tenía que ir al colegio, tenía que enfrentar a mis compañeritos de la secundaria y bueno, todas mis fans, todas las niñas me adoraban, pero los niños me hacían bullying y bueno, y era un poquito difícil a veces, sí. Okay. Sí, lo estamos planeando. Estamos planeando con los músicos y con la gente que trabaja conmigo. Sí, juntarnos. No hacer un show muy, muy grande, sino con los músicos fundamentales, elementales. Y bueno, estar juntarnos en un estudio para ¿no se escucha? ¿Sí? Sí, yo sí te escucho, sí te escucho, Ah, yo ok. sí te escucho. Y juntarnos para obviamente con todos los recaudos y todo para poder hacer este show virtual que bueno, lo estamos planeando más o menos en un mes, mes y medio para toda la gente. Okay, cuéntanos también, nos preguntan que cuál es tu rutina de ejercicios, porque siempre se te ve espectacular. Bueno, ahora no estoy haciendo mucho ejercicio. De hecho, engordé bastante y ya ayer dije basta. Dije, no, esto no da para más. Así que me compré por internet una soga para saltar, me compré unas mancuernas de 10 kilos, me compré una colchoneta para hacer abdominales, así que voy a ir al fondo de aquí de mi casa
y voy a hacer ejercicio por lo menos 3 veces por semana. Okay. Así ya, sigo igual de guapo para todas. Claro, es que hay que conservarse también, ¿no? El hecho de la cuarentena no sea el pretexto para sentarnos en algún lugar a solamente estar comiendo, ¿no? También hay que mantenerse. También nos preguntan, Pablo, ¿cuántos temas va a tener tu nuevo disco y si dentro de ese material discográfico va a existir covers? Sí, estoy grabando. De hecho, bueno, ya salió Quédate en casa la versión de Tú, el video, ya lo pueden ver en Insta, bueno, en todas mis redes sociales, en Instagram, Pablo Ruiz Oficial, en Pablo Ruiz Oficial en Facebook. Y bueno, salió también Quédate en casa del tema Himno a la Libertad, que es un tema que compuse para esta cuarentena. Y estoy grabando algunos covers también, el cover de Otro día más sin verte, que lo hice para, que lo canté para la serie que estuve en México, La Casa de las Flores, así que lo van a poder escuchar en mi voz también, esta canción tan hermosa de John Secada, para que lo puedan disfrutar. Pablo, te vi Y algunas otras composiciones nuevas, obviamente, que estoy haciendo, ¿no? Claro, te vi también en MasterChef. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Ah, yo vi algunos capítulos, los jueces bastante exigentes, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia de esto de la gastronomía y de utilizar la creatividad. Ser músico es ser creativo, ¿ah? Pero también tratar de expresar en los platos de comida. Sí, la verdad que fue algo, una experiencia fantástica. Yo no sabía casi nada de cocina, solamente hacer asado, que es lo que mejor me sale acá los fines de año o las navidades que hacemos asado, hacer carne, ¿no? Pero después todo lo demás lo tuve que aprender, como hacer pastas, hacer un poco de tortas también, hacer arroces. Y la verdad que fue una experiencia divina, hasta que me tocó el pescado, que salió pésimo, y ahí me rajaron. Pero bueno, la verdad que fue algo muy lindo, me encantó la experiencia, aprendí muchísimo y ahora lo puedo aplicar, viste, en mi casa. Claro, y más ahora en esta cuarentena donde hay un poquito más de tiempo para poder también ir aprendiendo y perfeccionando un poco la cocina, ¿no? Ha sido un tiempo bastante interesante para aprender diferentes cosas e ir explorando estas facetas. Exactamente, sí. Sí, la verdad que sí, uno va aprendiendo y va haciendo cosas en la casa porque tenés más tiempo y entonces, no sé, haces cosas que nunca hacía. Yo, por ejemplo, no sé, empecé a ordenar mi casa, mi placar, mi cuarto. Y la verdad es que muy bien, ya estamos ordenando arriba del ordenado. Claro. Ya vi todas las series que me podía ver. Me preguntan también por acá si ya hay fecha para la bioserie. Cuéntanos un poquito de esa bioserie. No, todavía no. Recién estamos viendo, escribiendo cosas para la bioserie. Esperemos que algún interesado, alguien quiera invertir, porque es mucho dinero que se necesita para una bioserie. Y bueno, y ahí se hará, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes en mi vida que puedo contar, y que se pueden ver de manera también realizadas a nivel fílmico, se van a ver muy interesantes. Sabes que estaba revisando un poco la discografía y retrocedí a los años 80, que surgieron canciones muy bonitas, La Chica Ideal, Espejos Azules fue tu cuarto álbum y fue uno de los más exitosos definitivamente porque te hiciste conocer por toda América. ¿Hay dentro de esta época alguna canción que a ti te sea como la más querida, la más consentida, la que más añores, la que mejores recuerdos te traiga? De esa época, la verdad es que me gustan mucho todas mis canciones, pero Mi Chica Ideal es una de mis
favoritas, Oh Mamá, Ya Me He Besado, que bueno, hizo tanto revolución en México, vendió 1 millón de copias en México. Y bueno, hay muchas canciones muy bonitas de esa época, ¿no? Claro, ahora vámonos a la actualidad. Háblanos un poco de esa balada espectacular que estás promocionando tú. Bueno, tú la compusimos hace 2 años, más o menos, 2, 3 años, con mi equipo de trabajo. Y bueno, salió así una tarde, nos pusimos en el estudio y con la guitarra y así, y se fue saliendo la melodía, después la letra, la grabamos y la verdad que ha sido un éxito. Es una canción hermosa, habla de, digamos, de estas relaciones tóxicas que no puedes salir o que puedes, que vas y vienes, que te peleas y regresas, que te hacen bien y te hacen mal. Y sabemos de ello, ¿no? Todos. Así que le pega mucho a mucha gente y bueno, y está muy linda. Pablo, en estos días que estás en casa, ¿qué es lo que más has extrañado y vas a extrañar mucho el hecho de poder regresar rápido a los escenarios por lo que estamos viviendo y parte del entretenimiento? Es una de las actividades que todavía le falta para poder regresar. Sí, la verdad que es algo terrible lo que está pasando y nosotros somos los últimos en poder volver porque no se puede juntar la gente. Y bueno, ojalá que ya a fin de año más o menos estén encontrando alguna vacuna. No me voy a poner la vacuna de Bill Gates, ¿eh? Eso ya se lo digo. Voy a poner la de Trump. Sí, sale la de Trump. Así que, o que hagan una vacuna acá en mi país sería mejor, ¿no? Claro, Pero ¿qué tiempo tienes que no vienes a Ecuador? ¿qué tiempo tengo de no ir a Ecuador? No hace mucho, creo que fui cuando, a ver, ¿será que 10 años, 5 años, no sé, 8 años será, 8, 9, no sé, 8 años quizás. No me acuerdo muy bien, pero fui a hacer unos shows, unas presentaciones. Pero quiero regresar. Claro que Quiero sí, regresar a... acá siempre te vamos a esperar con los brazos abiertos para recibirte, que es lo mismo que me dicen por acá el Club de Fans de México, que cuando vas a ir a México, yo creo que van a tener que esperar un tantito. Sí, la verdad, no sé si se va a poder ahora hacer los shows. Yo creo que hasta el año que viene. Sí, Así que definitivamente. Quiero compartir los mensajes, Pablo, que están llegando desde Perú. Está Ninoska Rosa, está María Manzano, que es parte del Club de Fans de Oaxaca. Esto es en México. vamos. Ajá, Oaxaca, sí. Oaxaca, ahí sí. Ahí está mejor. Te manda Daniela Alejandra Reyes desde Monterrey. Ah, les mando besitos a todas. Y el fan club de Ecuador, ¿dónde está? También aquí está Lima, Perú también. Yuli Zamora. Bueno, les mando besos para todos. Sí, qué bueno saber de ti. Cuéntanos algo más, Pablo. Estamos en este encierro, en esta cuarentena. Cuéntanos qué lecciones de vida te va dejando este momento, que es un tiempo también para la reflexión. Bueno, creo que es buen momento para entrar en la reflexión, como tú dices, y por eso oíste esta canción. Creo que el mundo se paró y paró porque estaba cansado, cansado de nosotros, de que contaminemos tanto, de que actuemos como si nada pasara y la verdad que los océanos están atascados de plástico por todos lados y bueno, la verdad que creo que es un buen momento para que todos tomemos conciencia de que debemos de contaminar menos y empezar una nueva época, una nueva era
empieza la era de la luz, la era de Acuario, y tenemos que hacer un despertar al Dios que llevamos dentro, a nuestro propio Dios, que es el que nos da la vida, que es esta, la chispa divina que tenemos dentro, y poder iluminarnos y poder despertar y poder despertarnos a toda esa conciencia espiritual y poder llevar una vida diferente, una vida más, no tan materialista, sino una vida más simple, una vida más en unión con todos nosotros, poder ser uno y poder, digamos, no tener tantas diferencias como las religiones. Y al fin y al cabo hay un solo Dios, que es el mismo que nos da vida a todos. Así que dejémonos de joder. Y Sí, dejémonos de pelearnos y dejemos de tanto separatismo, ¿no? definitivamente la unión, lo que ha pasado ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del ser humano y que hemos estado haciendo las cosas mal, definitivamente, ¿no? Cuando nos quedamos encerrados, el aire tomó el respiro que necesitaba, la tierra tomó el aire que necesitaba y ya estaba agobiado, estaba estresado el mundo. Sí, por supuesto. Ves que ya las aguas son más cristalinas, los cielos son más claros. Y la verdad que eso, cuando salgamos, hay que valorarlo. Sí, Cuando salgamos. definitivamente. Es lo que nos va dejando, ¿no? El hecho de valorar las cosas sencillas. Exacto. Salir y a veces uno por el ritmo de vida que lleva, no aprecia ni siquiera el hermoso jardín que puedes tener en tu casa. Pero que este tiempo ha servido precisamente para decir, ay, qué hermosas rosas que he tenido en mi casa y nunca me di cuenta. El contacto con la naturaleza, porque o sea, la tierra es un ser vivo, las flores, la foresta, son todos vibración, todo tiene vida y tenemos que hacer contacto con eso y no ser tan egoístas y pensar que somos los únicos que estamos y que también todo esto afecta a todo, ¿no? A todos los seres. Sí, Pablo, queremos agradecerte por haber estado con nosotros, decirte que te esperamos con los brazos abiertos cuando vengas a Ecuador. Esperamos que sea muy, pero muy pronto poder tenerte en nuestra cabina, poder entrevistarte desde aquí y seguir compartiendo toda tu música. Bueno, muchísimas gracias, los quiero muchísimo, ojalá pueda estar pronto ahí con ustedes, yo creo que el año que viene recién. Así que les mando un beso enorme, sigan escuchando mi música y los quiero un montón. Gracias a ti, te enviamos un abrazo gigante y también estamos agradeciendo a todas las chicas que están conectadas en esta entrevista. Gracias por la compañía, felicidades, te enviamos un abrazo. Gracias a ustedes, abrazos. Y gracias a ustedes por acompañarnos y seguirnos a través de esta transmisión y les recuerdo que va a estar subida para que la vean completita y puedan disfrutar de todo lo que hemos compartido y disfrutado con Pablo Ruiz a través de Radio Romance 90.1, Los Sonidos del Corazón. Gracias, felicidades.